Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Reviews MX. Mi nombre es Goyo González y el día de hoy te traigo ya la review completa de este dispositivo de la marca Tecno. Se trata de Tecno POVA 5 Pro, un equipo que ya he podido probar, que la verdad es que en cuestión de diseño me encantó. Y que bueno, el día de hoy te voy a decir en cada uno de los apartados qué tal me fue, si realmente creo que valga la pena o no adquirir algo como esto. Bien, cosa importante comentarte es que este equipo lo adquirí en Mercado Libre, en una tienda que es un distribuidor oficial de Tecno. Hay un montón de nuevos modelos por allá, son las versiones latinoamericanas, lo que hace que sean completamente compatibles con todas las redes en México y gran parte de Latinoamérica. Bien, cosa importante a comentarte también es que el precio de este equipo ronda los 4,950 pesos mexicanos. De repente baja un poquito, de repente sube un poquillo, no sé, de repente creo que está en base al precio del dólar, según lo que yo he notado. Y bueno, a final de cuentas, por menos de 5,000 pesos mexicanos, este equipo, bueno, te diré si realmente vale la pena o no. Bien, cosa importante a comentarte también es que me gusta este distribuidor porque los equipos están en la bodega de Mercado Libre, por lo que te llegan súper rápido y la compra es bastante segura. Bien dicho eso, recordarte que si no le has dado like a este video, dale like, entre más tenga mucho mejor se posiciona y llegamos a mucha más gente. Y bueno, ya que andas de paso por ahí, pues suscríbete al canal, es completamente gratis y ayudas a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más. Bien dicho eso, no hablemos más y vámonos a la ficha técnica de este gran producto. Y listo, pudimos ver la ficha técnica de este producto, 6,78 pulgadas de diagonal de pantalla, eso en tecnología IPS a 120 Hz en tasa de actualización de frecuencia. Además cuenta con cámara de 50 megapíxeles principal, este equipo viene con 5000 mAh de batería con carga rápida de 68 watts. Además, un detalle importante a comentarte es que viene con un MediaTek Dimensity 6080, un octa-core a 6 nanómetros con hasta 2.4 GHz en máxima potencia, el cual viene con la tecnología de Hyper Engine 3.0 para mejora en experiencia en videojuegos. Además, este equipo cuenta con sonido estéreo, viene incorporado con 8 GB de memoria RAM, 8 GB más por RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento interno. Como puedes ver, definitivamente genial. Quizá lo único que le hizo falta a este dispositivo para decir wow, qué increíble viene, es haber tenido una pantalla AMOLED. Fuera de eso, creo que las características están geniales y bueno, el día de hoy vamos a ver qué tal me fue en cada uno de los apartados. Bien, en cuanto a lo que es lector de huella y lector facial, bastante bien, situado a un costado, lo hace correctamente, la verdad es que funcionan muy bien. En cuanto a lo que es el lector facial, mira, ahí está, directo a rostro, lo hace. Y bueno, a final de cuentas, tanto lo que es lector de huella como lector facial, bien, en este Tecno POVA 5 Pro. Bien, pasamos a uno de los apartados más importantes de este equipo, que es la pantalla. Pues aquí contamos con 6,78 pulgadas de diagonal, esto a 120 Hz en tecnología IPS. Y quizás es el único detalle criticable sea ese, a mí me hubiera encantado que fuese AMOLED. Sin embargo, es una muy buena pantalla IPS que brinda buena experiencia, en exteriores tiene bastante buen brillo. El hecho de que sea tan grande la pantalla ayuda obviamente a disfrutar tu videojuego favorito, enfocada completamente a poder disfrutar Free Fire. En cuanto a lo que es el apartado de multimedia, en redes sociales va increíble. En cuanto a lo que es Netflix, me gustó también. Obviamente YouTube va de la misma manera, pero bueno, ahí no te cuento nada. Vámonos a ver videos con este gran equipo. Cosa importante a comentarte es que anteriormente estuvo por acá el closet de Bert. Recuerdas que el tío Bertunga sacó prácticamente pues todos sus tenis que no eran de la marca Adidas para vender. Y bueno, subieron por acá, obviamente muchos de ellos ya se fueron, algunos de otros regresaron ya a Ciudad de México, a la Gallery que está por allá. Pues bien, vamos a ver qué hay de grasita, cuál es el par más caro que nos podemos encontrar, lo más exclusivo, así que bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo el apartado de sneakers. Y listo, pudimos ver qué tal lo hace en el apartado de reproducción de videos. Obviamente lo que ayuda muchísimo es el sonido estéreo. Complementa perfecto la buena pantalla que tiene con esa fluidez y coloración, brindando una experiencia en apartado multimedia muy destacable. Definitivamente bien logrado por parte de Tecno en el caso de este equipo, enfocándolo obviamente a quienes quieren disfrutar de una gran pantalla de 6,78 pulgadas junto con un excelente sonido estéreo. Y amigos, pasamos al apartado de batería, donde este equipo cuenta con 5000 mAh con una carga rápida de 68 watts. He de decirte que es muy al estilo de lo que estamos acostumbrados en equipos de este nivel, 5000 mAh de batería que van de 7 de la mañana a 11 de la noche, llegando con 35% de batería al final del día. Esto en un uso moderado, ahí de repente uno que otro video, una que otra fotografía, cosas de ese estilo, obviamente redes sociales, navegación y tu uso diario. Sé que luego viene gente y me dice, pues ¿cómo los usas si a ti no se te acaba nunca la batería? Pues la verdad es que no sé cómo lo uses tú, ¿no? A final de cuentas, si te vas a poner a ver pues una serie completa,
con un montón de horas en Netflix, pues obviamente sí se te va a acabar la batería, pero para un usuario pues relativamente normal, de un uso normal de equipo, va bastante bien. Para usuarios básicos, hasta 2 días de autonomía. Para usuarios muy demandantes, ya te lo dije, pues obviamente un día completo. Sin embargo, si por algo llegaras a drenar la batería, que entiendo que hay mucha gente que le da caña a los equipos, pues aquí hay 68 watts que lo hacen en 55 minutos. La verdad que bastante buen tiempo para una carga rápida, esto obviamente estando completamente apagado. Por lo tanto, definitivamente genial en el apartado de batería. Si hablamos de buen rendimiento de batería, definitivamente bastante destacable. Si hablamos de carga rápida, también. Y amigos, pasamos al apartado de videojuegos, donde este equipo cuenta con una tecnología llamada HyperEngine 3.0. Y esto obviamente gracias a que incorpora un MediaTek Dimensity 6080, un octa-core a 6 nanómetros con hasta 2.4 y ejercen máxima potencia. Es de esta nueva generación de procesadores Dimensity de MediaTek que vienen súper, súper preparados para brindar la mejor experiencia en todo apartado, pero sobre todo en el de videojuegos. Porque luego pasa que viene la gente, ¡ay, guácala MediaTek! ¿Dónde estuviste metido estos últimos 5 años, amigo? MediaTek actualmente se encuentra en el top 3 de los mejores en cuestión de desarrollo de chipset para smartphones. Por lo tanto, genial que incorpore un procesador como este. Obviamente este equipo viene en colaboración con Free Fire y va a poder perfectamente con este videojuego, brindando una buena experiencia en todo sentido. El equipo no calienta, tiene un buen desempeño, tiene una gran pantalla, un buen sonido estéreo y además un procesador que brinda una buena experiencia. A final de cuentas creo yo que es súper justificado el hecho de que vaya enfocado al juego Free Fire y que sin duda alguna te brindará una excelente experiencia en ese apartado. En cuanto a lo que es el rendimiento en videojuegos, para mi gusto, bastante bien. Bien, pasamos al apartado de cámara fotográfica, donde este equipo incorpora una cámara de 50 megapíxeles. Muy al estilo de la gama en la cual está situado, de repente la gran mayoría de equipos gama media incluye la cámara de 50 megapíxeles típica. De día, muy destacable. De noche, pues de repente le llega a batallar en algunos ambientes. No es la mejor cámara del mundo, pero a final de cuentas creo yo que de día te permitirá buenas fotografías. Además, creo yo que la cámara frontal brinda buena experiencia también. Por lo tanto, estamos hablando de un equipo que, si bien no ganará un concurso de fotografías, creo yo que, como lo puedes ver aquí en los ejemplos, logra una que otra bastante destacables. Bien, en cuanto a lo que es el apartado de video, ahí me gusta que es 2K la máxima resolución que nos permite. Ok, no llega a 4K, sin embargo brinda buena experiencia en un video 2K, brindando buena estabilización de video y bueno, a final de cuentas los resultados hablan por sí solos. Pero mejor vámonos a ver videos con este gran equipo. Y amigos, estoy grabando con el dispositivo Tecnopova 5 Pro. Esto es con modo super estabilizado encendido. De esta manera graba mucho más estabilizado que con 2K, pero reduce la resolución únicamente a 1080p a 30 cuadros. Sin embargo, vamos, cuando quieres un buen video, yo creo que lo mejor es eso, que tenga estabilidad y que tenga buen nivel de imagen. Y aquí lo puedes ver, definitivamente Tecnopova 5 Pro en este sentido bastante bien logrado. Estamos hablando de un equipo relativamente económico con un resultado en video que va bastante bien. Bueno, pues vámonos a probar la cámara frontal. Ya estoy grabando con la cámara frontal de Tecnopova 5 Pro, en este caso es a 1080p, la máxima resolución que nos permite. Y como puedes ver, un video bastante bien logrado. Obviamente estamos hablando de un equipo relativamente económico, que con la cámara trasera con modo super estabilizado lo hace increíble. Y que bueno, con esta cámara frontal aquí donde estoy grabando en este momento, lo hace también a un excelente nivel. Por lo tanto, bueno, el día de hoy terminamos con este dispositivo, así que vámonos de regreso al estudio. Y listo, pudimos ver qué tal lo hace en el apartado de video. Como puedes ver, el equipo cuenta con capacidad de grabar hasta 2K. Sin embargo, el modo super estabilizado es únicamente a 1080p a 30 cuadros por segundo. Ahí te puedo decir que logra muy buen resultado, ya lo pudiste ver. Y para mi gusto creo que es la mejor resolución en la cual podemos grabar video con este Tecnopova 5 Pro. La cámara frontal me gusta también cómo lo hace. Y a final de cuentas, tanto en fotografía como en video, creo yo que este Tecnopova 5 Pro lo hace muy a la altura. Bien, pasamos al apartado de conectividad, donde este equipo es una versión latinoamericana, lo que hace que obviamente sea completamente compatible con todas las bandas para funcionar en México, Latinoamérica y gran parte del mundo. Aquí en México compatible con Telcel, AT&T, Movistar, Vibe y cualquier telefonía que quieras. Además, obviamente con bastante la telefonía que yo utilizo, la que te da un montón de gigas al mes, para que no te andes preocupando si te van a acabar los datos o cualquier cosa. Por ahí en la parte de abajo te dejo el link enlace para que vayas a ver los planes que tiene Basanta y consigas el mejor para ti.
Bien dicho eso, en cuestión de llamadas en interiores y exteriores, todo correcto, sin problemas. Además, pude utilizarlo con todos mis dispositivos Bluetooth sin mayor problema también. En cuestión de Wi-Fi, buen rango de distancia en casa sin desconexiones ni cosas raras. Por lo tanto, genial en ese aspecto. Bien, para los amantes del NFC, este dispositivo sí cuenta con NFC. Por lo tanto, en cuestión de conectividad, este Tecnopova 5 Pro, bastante bueno. Y listo, llegamos al final de este video. ¿Qué te puedo decir a manera de resumen de este equipo? Definitivamente me encantó, me parece que es una excelente propuesta por parte de la marca Tecno. Estaría increíble ver esta marca de manera oficial en México, pero sé que de repente conlleva pues mucho detalle para poder llegar. Además, bueno, el hecho de que haya llegado Infinix, que es parte de la misma empresa, pues de repente quizás se comerían un poquito uno al otro, no lo sé. A final de cuentas, creo yo que en cuestión de diseño me encantó, me parece que es súper propositivo. Me encanta que va muy enfocado al segmento juvenil, obviamente con esto de Free Fire engancha perfectamente. Y bueno, al verlo así con esa tapa trasera dices, wow, qué bonito diseño. En cuanto a lo que son las características, un sonido estéreo bastante destacable, una pantalla que brinda buena experiencia a pesar de no ser AMOLED, una batería con muy buen rendimiento, una carga rápida de 68 watts, muy al estilo de lo que estamos acostumbrados a ver. Además, bueno, el hecho de que cuente con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento, para mi gusto se trata de un equipo muy completo en cuestión de características. Bien, en cuestión de lo que es la capa de personalización, muy al estilo de lo que nos presenta también Infinix, de hecho es muy calcada, es realmente la misma capa de personalización, únicamente le cambiaron XOS por iOS en este caso, para brindar una experiencia, como te digo, relativamente igual, por lo tanto estable, sin problemas de bugs ni cosas extrañas, y a final de cuentas una experiencia muy completa en ese sentido. Pues bien amigos, ya el día de hoy llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Recordarles que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo. También estoy en esa que está por acá, que hace Tiki, hace Toxi, y por allá somos más de 145 mil. Y bien, cosa importante comentarte es que en la tapa trasera vienen esa serie de luces LED que nos avisan notificaciones y todo este tipo de cosas. La verdad es que están increíbles, me encanta que vengan por ahí. Otra cosa importante comentar es que también nos permite el mapeo de los botones de subir y bajar volumen en cuestión de videojuegos. Por lo tanto, eso lo puedes hacer con Infinix, también en cualquier equipo prácticamente que he probado me ha pasado que sí se puede hacer. En ese Tecnopova y Tecnospark también se puede, pues mapeas lo que son los botones por acá y pues conviertes en un botón físico el subir y bajar volumen. Yo únicamente utilizo el subir volumen porque es el que te queda como más a la mano, y de esta manera pues para poder de repente quizás apuntar y poder disparar con el otro o viceversa. La verdad que está increíble en ese sentido. Muy bien amigos, ya el día de hoy terminamos con esto. Recordate que en la parte de abajo el link enlace que te lleva hacia la tienda oficial de Tecno, o bueno, el distribuidor oficial de Tecno en México, ahí está el Mercado Libre. Super precios, de repente sube un poquito y baja porque como te digo, se van un poquillo por el asunto del dólar, pero fuera de eso, súper rápido, en 2 días lo tienes en tu casa. Bueno, depende de donde vivas, pero a mí en Tepic me sorprendió que este lo pedí el sábado y me llegó el mismo sábado por la tarde. Dije, no manches, ¿dónde lo tenían? ¿Acaso el equipo estaba en Tepic o qué pasó? La verdad es que me sorprendió en ese sentido. Pues bien amigos, ya el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Boyo González, ¡vámonos! Oh, amigos, la funda, sí, sí trae funda completamente transparente. Esa la verdad que casi no la utilicé porque pues quise lucir un poquito lo que es el diseño del equipo. A final de cuentas, pues me parece que Tecno lo está haciendo increíble. Ya vamos a ver qué tal, a ver si sube un poquito de gama y nos presenta algo pues un poquillo más interesante, ¿no? Algo con una pantallita AMOLED curva quizás. Ya lo veremos más adelante. Pues bien, amigos, por acá, último video que subí a Reviews MX, logotipo del canal. Tócalo, quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos, bye bye, see you later. ¡Vámonos! Y bueno, Wiz Java de Baxnet, Random Tech and Blocks, sí, claro.